Señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte nuevamente. Señor y bueno, ya Pacheco. concluyó eh, este encuentro de consejeros regionales de... ¿Me escuchas muy Paco? Te escucho, te escucho. Ah, eh, ya te decía que ya ya terminó este encuentro. Estuvo el secretario de Hacienda ya en la parte final. Le preguntaron, le preguntó Enrique Quintana que eh, si, pues, qué pensaba de que Claudia sheinbaum ayer decía que le iba a pedir que se quede como secretario de Hacienda. Y esta fue la respuesta de Rogelio Ramírez de Lao. ¿Qué pregunta? Pues no la puedo contestar. No es apropiado para mí. Eh, excepto decir que es un gran honor estar en la Secretaría de Hacienda con el presidente López Obrador que va a ser un honor eh, bajo cualquier escenario estar en la Secretaría de Hacienda pero no puedo eh, responder en concreto esa, a esa pregunta. No, pues eso dijo básicamente, ¿no? pues es muy obvio ¿no? seguramente va a aceptar, difícilmente no va a ser así y bueno pues eso mi Paco. Oye brevemente contarte que Microsoft dio a conocer que ya empezó a operar con la con esto que se denomina una región de centros de datos de nube, ¿esto qué quiere decir? Eh, pues ya había anunciado Microsoft eh, justo en febrero de 2020 poquito antes de que empezara la pandemia anunció un plan de inversión de más de mil millones de dólares en distintas iniciativas una y obviamente donde está el mayor volumen de esta inversión era esta región de centros de datos que es como se conoce en el argot digamos eh, de pues lo que tiene que ver con la nube de estos hyperscalers como se les denomina hay tres grandes jugadores uno es Google otro es AWS y otro es el propio Microsoft eh, bueno, y en ese entonces hacía el anuncio importante de inversión. Bueno, pues ya, ya empieza a operar. Es clave esto, Paco, porque a veces eh, sin duda México necesita inversión en infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria, etcétera pero vaya que en la economía del siglo XXI, y sobre todo en esta fase y momento económico que estamos viviendo pues lo que se requiere es infraestructura digital y estos estas regiones de centros de datos pues le da a México de ello no porque cuando por ejemplo hay prácticamente todas las empresas necesitan soporte digital eh, vinculado a la nube o la famosa Inteligencia artificial generativa pues tiene que correr a través de nubes eh, no y entonces, sobre todo los datos, la re, digamos, el que tenga poca latencia, etcétera. Y por eso se vuelve relevante este anuncio que acaba de hacer Microsoft, en donde pues, ya están funcionando sus su región de centros de datos, que son muy secretos. Se ¿eh? no sabe dónde están. Bueno, sí, están en Querétaro, que se ha convertido en el centro de los centros de datos, valga la redundancia, a escala nacional y, por supuesto, a nivel regional en América Latina. Eh, eso hace al Estado muy competitivo, pero exactamente dónde están, pues no se sabe. Pues qué interesante, señor Pacheco. Te mando un fuerte abrazo. Otra vuelta, mi querido Paco, yo no te voy a pedir como Pablo un SUV de carne y hueso porque pues puede ser complejo, pero sí tráeme uno <laughs> ahí chiquito como ese que está al lado tuyo, el azul se ve se ve bonito. Este es esto es lo que está a mi alcance. Tú, como diría el chiste, tú pitarás, querido señor Pacheco. <laughs> te mando un abrazo, Paco, nos vemos mañana.